Bienvenidos a Mercadeo con Vos, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Carlos Alberto Restrepo, docente y consultor, hablando de la gerencia ágil. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Carlos Alberto Restrepo y él es docente y consultor. Y con él vamos a hablar de la gerencia ágil. Carlos, bienvenido a Mercado con Vos. Qué rico tenerte y con este tema tan ágil y Así tan es. oportuno para todos. Mario, es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido. Sí, así es. Es un tema totalmente contemporáneo, apetecido por las diferentes organizaciones. Carlos, empecemos como lo más básico. Y como decimos aquí es en mercadeo, sencillo, Sí. fácil y sencillo. ¿Qué es la gerencia ágil? Porque uno la escucha y uno dice, bueno, pues una gerencia ágil es como pues, rápida, como Así sí, es. pero ¿qué tan práctico es tener una gerencia ágil? ¿Qué es una gerencia ágil? Muy bien, Mari. Cuando estamos hablando de esa gerencia ágil, tenemos que tener tres premisas básicas. La primera de ellas, cuando hablamos de agilismo organizacional, estamos hablando que cada una de las personas que trabaja en ese ambiente o en esa organización sabe que lo que está haciendo es importante para generar valor. Entonces, la primera premisa cuando hablamos de agilismo es que lo que yo hago es importante para la empresa, para los stakeholders, para el cliente y para el usuario. De ahí la importancia que desde la alta gerencia se permee cada uno de los miembros de la organización, teniendo claridad de cómo generar valor en cada uno de esos grupos de valor o grupos de interés. La segunda premisa es, ya teniendo claridad de cómo yo como empleado, como director, como ejecutivo, genero valor. Luego tenemos el tema de que el gerente permite de que el equipo se equivoque. Cuando estamos hablando de que el equipo se equivoque, todo parte del concepto del método científico. ¿Qué nos dice este método? Es importante que cada uno de los miembros del equipo defina cómo hacer las cosas. Es que para eso están preparados. ¿Qué es lo que queremos cuando estamos trabajando la gerencia ágil, esa gerencia contemporánea? Es que cada uno de los miembros del equipo, a partir de sus conocimientos y habilidades, defina cómo hacer las tareas. Ya no necesitamos ese jefe que nos diga cómo hacer las cosas, no. Ya la gerencia nos cambió el chip. Cada persona tiene conocimientos y habilidades y a partir de ellas puede generar su labor, su tarea en función de un grupo de valor. Esta es la segunda premisa. Y la tercera premisa que curiosamente nos causa un poco de dificultad en nuestra cultura es reconocer, valorar, felicitar el trabajo del otro. Cuando hablamos de reconocimiento, cuando hablamos de felicitar el trabajo del otro, es reconocer que el otro hace también un buen trabajo y Sí. que este trabajo lo tenemos que felicitar desde el alma, desde el corazón, a cada una de las personas que participan en esa generación de valor. Para concluir un poco el concepto de gerencia ágil, primero, hacemos algo que genera valor, hacemos algo que es importante para los grupos de valor. Segundo, los miembros están enfocados en empoderar cada una de las actividades de la organización. En otras palabras, cada una de las personas utiliza sus conocimientos y habilidades para generar valor. Y finalmente, reconocer, felicitar el trabajo del otro. Eso hace parte de esa gerencia contemporánea y esa gerencia ágil. No hay que olvidar que aparte de estas tres premisas, tenemos otros conceptos asociados a darle la bienvenida al cambio, no tenerle temor al cambio. Esa capacidad de adaptación, de adaptabilidad a los cambios que se generen en el entorno o de hecho a los cambios que se generen en el interior de la organización. Carlos, tú mencionas mucho la generación de valor y eso se puede volver subjetivo porque todos podemos decir, no, pues yo genero valor en mi trabajo, pues es que yo estoy Así generando es. valor, pero realmente no está generando valor o cree. ¿Cuál es ese punto en el que uno se concientice y uno diga, yo sí estoy haciendo algo por mi organización y estoy generando de verdad valor? Así es, Mario. Cuando estamos hablando del concepto de generación de valor, y es una pregunta que continuamente me la hacen nuestros clientes y estudiantes,
Generar valor es la capacidad de enfocarme en las personas. Cuando yo genero valor es porque estoy centrado en las personas. Cuando yo genero valor es porque tengo conocimiento del cliente y del usuario. Yo no supongo, yo voy y le pregunto, venga, ¿a usted qué le genera valor? ¿A usted qué le gusta? ¿Cómo hago yo como empresa, como organización para satisfacer sus necesidades? Y de ahí partimos de los famosos acuerdos de nivel de servicio. Cuando yo establezco un acuerdo de nivel de servicio, estoy en la capacidad de conocer realmente a mi cliente. Yo no supongo y le hago seguimiento a esas necesidades, a esos requisitos durante un periodo de tiempo. Y ahí la importancia de tener la capacidad y la humildad para aceptar de que el cliente es cambiante. Porque cuando yo supongo que el cliente permanece constante en ese periodo de tiempo, tanto desde la gerencia de innovación o la gerencia de proyectos, posiblemente al final no voy a generarle valor. Posiblemente al final no voy a satisfacer esa necesidad de ese cliente y de ese usuario. Y te agradezco mucho la pregunta por lo siguiente. Hay una formulita que utilizamos mucho en el área de proyectos e innovación. Cuando estamos hablando de satisfacción, nos referimos a esa capacidad de definir percepciones y expectativas. Por lo tanto, satisfacción es igual a las percepciones menos las expectativas. Las expectativas yo las mido al inicio y las percepciones yo las mido al final para cada una de las personas con las cuales yo interactúo en esa organización o en ese proyecto. Eso es muy importante. Las expectativas yo las mido al inicio. ¿En qué momento? ¿Cuál es el inicio realmente? Porque cuando hablamos con el cliente, cuando nos estamos definiendo la estrategia, cuando estamos definiendo el proyecto, ¿cuál es ese inicio? Así es, en el área de proyectos o en el área de innovación, usualmente se llama la inception. La inception es aquel proceso o etapa mediante la cual yo me siento y tengo una conversación honesta, real con ese cliente, con ese usuario, con ese patrocinador, con ese proveedor, en la cual me permite escuchar. La primera reunión es importante porque es escuchar, escuchar, escuchar esos temores, esas frustraciones, esos anhelos, esos deseos de ese cliente, de ese usuario, de ese interesado que yo voy a tener en la organización. No obstante, tu pregunta es muy interesante por lo siguiente. Cuando estamos hablando del cliente, hay que tener claridad que en cualquier momento lo que le gustaba ayer posiblemente no le guste hoy. O en 2 días ya no le va a Exactamente. gustar. Entonces, de ahí la importancia de continuamente una retroalimentación, un feedback con ese cliente y con ese Porque usuario. el cliente es cambiante. Hoy Así puede es. gustarle una cosa, pero mañana no. Así es. Finalmente somos totalmente irracionales. Todos somos así, sí. Todos cambiamos y, esto ya no me gusta tanto. Así es, de hecho, eso es lo que me gusta mucho del área en la cual actualmente me desempeño, porque es muy bonita, porque está centrada en las personas, en entender que lo que nos gusta hoy, mañana posiblemente ya no nos guste tanto. Es que de hecho, yo le pregunto, bueno, de vez en cuando hago algunos sondeos en mis clases, en la maestría, yo les pregunto, ¿por qué adquiriste esos tenis hoy? Y luego le pregunto a las 3, 4 semanas, ya es la misma, la razón que justificó la compra ya no es la misma. Es muy cambiante, es volátil, y ahí la importancia de tener claridad de que todo cambia, todo fluctúa, todo continuamente se está adaptando a esas necesidades, a esos cambios del entorno. Esa posibilidad de adaptarse a esos cambios del entorno también lo podemos incluir dentro de la gerencia ágil. Así es, así es. De hecho, algo que caracteriza a esa gerencia ágil es la capacidad de adaptación, es la capacidad de movilidad, es esa capacidad de atender, escuchar los cambios del entorno, esas necesidades. No hablamos de rapidez, usualmente la gente cree que cuando hablamos de esa gerencia es porque corre mucho. No, 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 esa gerencia es porque continuamente está monitoreando el entorno. Y a partir de esos datos, yo soy capaz de responder a esos mismos eventualidades, incertidumbres, riesgos, necesidades y requisitos del cliente, del usuario o del mercado. Vamos a ir a un Claro que corte, sí. Carlos, y ya regresamos. Regresamos a Mercadeo con Vos y Carlos Alberto Restrepo para hablar de la gerencia ágil. Y cuando nos definías la gerencia ágil, nos mencionabas tres puntos importantes a tener en cuenta en la gerencia ágil.
desglosémoslos un poquito y vamos como al fondo de cada uno. Claro que sí, Mari. Cuando estamos hablando de esa gerencia, de esa adaptabilidad, mencionamos hace algunos minutos un elemento muy importante, que es esa capacidad de gestionar el valor en la organización. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como alta dirección, como directivo, como ejecutivo, debo estar en la capacidad de permear la alta estrategia de la organización. Ajá. En la medida que mis equipos de trabajo, el área de proyectos, el área de producción tenga claridad, la empresa cómo genera valor en ese entorno. En esa misma capacidad, cada uno de los individuos es capaz de entender cómo genera valor desde sus procesos. Y ahí resulta una pregunta, dos preguntas muy interesantes, Mari. La primera de ellas, ¿estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas correctas? ¿Cuál es esa diferencia? Porque es que ese es un punto bien importante. Así ¿Las estoy es. haciendo bien y las estoy, o estoy haciendo correcto? Así es, Mari. Esas preguntas yo las hago en mis cursos y con mis clientes. Sí. Yo solamente les pregunto a todos, venga, ¿usted hace las cosas bien o hace las cosas correctas? Todos me contestan, Carlos, correctas. ¿Me podría atrever a decir que de cada 100 personas que hago la pregunta entre mis clientes y estudiantes, el 80% me contesta de entrada que hace las correctas? Pero cuando empezamos a desmenuzar el concepto, venga, usted no está haciendo las cosas correctas, usted está haciendo las cosas bien. Ahora bien, ¿qué es hacer las cosas bien? A Carlos Restrepo le definen hacer una tarea y él la hace, sin reflexionar, sin discernir mucho acerca de lo que está haciendo, porque su Sí. tarea es hacer las cosas. Se concentra en lo que hay que hacer, pero no se concentra en la externalidad, en la generación de valor de esa tarea. Cuando Carlos Restrepo hace las cosas correctas o cuando tú, María, haces las cosas correctas, tomamos un momento para reflexionar. Venga, este proceso, este procedimiento, sí genera valor. Actualmente estamos en las respuestas a necesidades. Cuando yo tengo un proceso claro de recepción de esa información, me da la posibilidad de reflexionar acerca de lo que estoy haciendo. Entonces, la gran distinción entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas es que yo, de manera periódica, yo estimo un tiempito de 2, 3 horitas a la semana para reflexionar acerca de lo que estoy haciendo. Ese proceso de reflexión me va a permitir establecer buenas prácticas y lecciones aprendidas, que son dos elementos clave de los activos de los procesos de la O organización. sea, como en resumen, hacer las cosas bien es como lo normal, ¿cierto? Sí. Pero hacer las cosas correctas es reflexionar antes de hacerlas. Así Si es. uno, las cosas bien es en automático. Perfecto, esa afirmación está muy buena, así es. Hacer las cosas bien es en automático y hacer las cosas correctas es la interiorización, la reflexión, concientizarse de lo que estás haciendo. Mari, perfecto, ese es. Esa es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas. Además, bajo el segundo concepto, que es ya definir que cada equipo se adueñe de la tarea, es importante. Ya no podemos tener jefes que liguen a sus subordinados, a sus empleados, equipos de trabajo, cómo hacer las cosas. No, ya es una tarea. Sí. Finalmente yo me preparé, yo puedo usar mis conocimientos y habilidades. Ya estamos hablando mucho en esta gerencia de adaptabilidad, en esta gerencia de permitir el error. Es que el error permite sacudirnos, despertarnos, quitar el status quo. Si yo no permito que mis miembros se equivoquen, siempre voy a estar por el camino de hacer las cosas igualitas. Entonces uno se pregunta, ¿en qué momento yo innovo? Innovar implica romper paradigmas, innovar implica que yo le entrego ese empoderamiento a cada uno de los grupos de valor. Esa innovación que es tan importante, porque yo diría que es básica en cualquier grupo de trabajo, Así es. ¿cómo la debemos manejar? ¿Cómo debemos decir, bueno, estoy generando valor también a través de esa innovación? Así es, de hecho, Mari, cuando estamos hablando del concepto de innovación, lo primero que se nos debe venir a la mente es romper paradigmas. Por allá en el año 1950, 1951, bajo la teoría de las revoluciones de Kuhn, se empezó a hablar de esa capacidad de romper paradigmas. ¿Qué es paradigma? Es empezarnos a preguntar, ¿yo por qué estoy haciendo las cosas de esta manera? Cuando yo quiero empezar a innovar, yo tengo que empezar a encontrar nuevas formas de hacer las cosas, hacer análisis de valor. Esa es la manera mediante la cual yo puedo romper cadenas de mercados, yo puedo alterar la relación entre la oferta y la demanda. Y eso lo puedo empezar a hacer con mis empleados, con mis equipos de trabajo, permitirles que se equivoquen y no castigar ese error. ¿Qué es importante? Que el error tampoco pase desapercibido, hay que documentarlo para aprender. Sí. Eso nos permite como empresa, como organización, lograr unos umbrales cada día vez más claros, más sanos, en función de darle respuesta oportuna a los grupos de valor. Ya ahí vimos el primer punto. Ya pasemos al segundo. Claro, dentro de ese contexto ya finalmente definir cómo, ya hay un tema bien importante que es la definición de reconocer y felicitar el trabajo del otro. En nuestra cultura, eso es uno de los temas que más nos cuesta, de hecho nos da dificultad. Sí.
Las investigaciones que ha mostrado, usualmente, ¿por qué nos cuesta? Porque el jefe, el gerente, no tiene aún las habilidades que lo podrían categorizar como un buen líder, como un buen mentor, como un buen coach, como esa persona capaz de gerenciar procesos y procedimientos. Uno de los temas más álgidos en la gerencia contemporánea es la capacidad de movilizar, energizar. Cuando estamos en la gerencia y nos preguntamos, ¿mi equipo es más sano conmigo? ¿Mi equipo es más sabio? ¿Mi equipo tiene más control de sus tareas? ¿Están empoderados? Quiere decir esto que bajo esa gerencia de adaptabilidad, el gerente o el director se puede ir tranquilamente a hacer sus cositas, porque el equipo es empoderado, el equipo es autogestionado. No necesita una persona que le diga continuamente cómo hacer las cosas. O sea que la felicitación es una parte fundamental para empoderar el equipo. Claro, reconocer. De hecho, hay un lema muy bonito que es, primero nos comemos el postre. ¿Qué es primero nos comemos el postre? Esa capacidad de generarle valor a todos los grupos de valor. Y dentro de esos grupos de valor está el equipo, un equipo motivado, un equipo que sienta que está aprendiendo, que está creciendo tanto como persona y además como profesional. Esa característica nunca la deberíamos dejar por lado, a un lado de la organización. Reconocer, pero desde el corazón, desde el alma, hombre, qué buen trabajo. Me gustó mucho cómo hiciste esa manera de ese proceso o ese procedimiento, cómo interactuaste con el cliente, pero hacerlo con justificación, no hacerlo por hacerlo como lo están haciendo muchísimas empresas actualmente. Bueno, Carlos, vamos a ir a un corte y regresamos con el último Claro que puntico. sí. Ya regresamos. Regresamos a Mercadeo con vos y Carlos Alberto Restrepo hablándonos de la gerencia ágil. Y entramos ya en la última parte y en ese último concepto que tenemos de la gerencia ágil. Así es, dentro, como para ir alineando algunos conceptos, la gerencia ágil es aquella que es capaz de generar valor en cualquier momento de ese mercado, esa necesidad de mercado. Hay un tema muy específico y la pregunta que usualmente me hacen, ¿quién es el área encargada de preparar a esa gerencia para esas conductas, Sí. para ese comportamiento del exterior? Usualmente lo hace el área de gerencia de proyectos. ¿Por qué el área de gerencia de proyectos? Porque los proyectos son a la medida que integra la alta gerencia con el componente operativo de la organización. Ese gerente de proyectos, a partir de sus cinco pilares, es capaz de gerenciar el cambio en la organización. Está en la capacidad de gerenciar esas necesidades y esas respuestas del cliente en favor de ese constructo de valor. Bajo ese modelo de gerencia moderna, bajo ese concepto de gerente de proyecto, tenemos cinco pilares básicos, que son un gerente que es capaz de liderar, un gerente que tiene claro la visión hacia dónde va la organización, que ve de lejos la estrategia. Eso es cuando estamos hablando de un líder con visión. Un gerente que es capaz, esa capacidad de acompañar procesos, que es mentor. Cuando estamos hablando de que es un mentor, que es capaz de compartir sus experiencias en favor del desarrollo de unas tareas de ese equipo. Además, necesitamos un gerente coach. ¿Por qué es importante un gerente coach? Porque es capaz de desarrollar el potencial de las personas. Ese gerente coach es el que fomenta, facilita el autoconocimiento de los equipos de trabajo, fomenta la autoconciencia y eso le va a permitir a cada uno de los miembros desarrollar esa mejor persona o ese mejor ser en función de un objetivo. Finalmente tenemos dos roles bien importantes, que es el rol propiamente de gerente, que es aquel gerente que es experto en procesos, procedimientos, métricas de desempeño, tanto en eficiencia como en eficacia, y finalmente esa capacidad de entrenar. Favorecer procesos de entrenamiento a cada uno de los miembros del equipo, que los equipos obtengan más conocimientos y habilidades de manera permanente durante el desarrollo de una tarea o en esa gestión. Bueno, Carlos, en ese, digamos, profundización de la gerencia ágil, en ese manejo, ¿cómo podemos implementarlo entonces estructuradamente? Claro. Tener
Bueno, ya tenemos estos tres parámetros fundamentales, ya sabemos que la gerencia de proyectos debe apoyar estos procesos, pero digamos que no tenemos una organización tan robusta para tener una gerencia de proyectos, sino que tenemos una pequeña empresa en el que pues, los cargos están mal limitados. Entonces, ¿cómo podemos implementar una gerencia ágil en una empresa más pequeña? Ah, María, esa pregunta está muy interesante. Usualmente, cuando queremos implementar, gestionar un proceso de adaptación, todo viene con la famosa teoría de gestión del cambio, la gerencia del cambio. Esa gerencia del cambio tiene entre cuatro y cinco pilares, usualmente en toda la literatura, y la hemos desarrollado en empresas pequeñas. ¿Qué es lo primero cuando yo empiezo a gestionar el cambio en la organización? Tener conciencia de la importancia del cambio. Esa importancia o esa conciencia del cambio la tengo que desarrollar desde el equipo directivo a cada una de las personas que hace parte de la organización. ¿Qué es esto? Es entender por qué el cambio es importante. Si el equipo no es consciente de esa necesidad del cambio, por mayores actualizaciones que tú hagas en software, en tecnología, en procesos, procedimientos, si el equipo no está convencido, persuadido que es necesario el cambio, la gerencia no va a llegar. Entonces la Sí. primera etapa es tener claridad, hombre, ¿a dónde queremos llegar? Con el equipo de trabajo, ¿cuál es el escenario ideal que ustedes ven en los próximos años con esta organización? Para poder entender esa necesidad de cambio, esa justificación de cambio, donde cada uno de los miembros esté involucrado. Ya no estamos sentados por allá en una esquina construyendo gerencia, estrategia, no, ya lo hacemos con todos los equipos. De tal manera que haya un sentido de pertenencia mucho más claro, más fuerte, más diáfano hacia la organización de parte de cada uno de los miembros de la organización. Entonces, primero, tener claridad hacia dónde vamos, cuál es el rumbo. Una justificación clara con todos los grupos de valor de cuál es la necesidad de ese cambio que surge desde la organización. A partir de esa necesidad de cambio, establecer una hoja de ruta. Esa hoja de ruta define cuatro elementos base, que son los atributos de ese cambio, cuáles son los compromisos en los cuales voy a llegar con cada uno de los grupos de valor, direcciones, empleados, proveedores, cliente, usuario y demás. Compromisos que me permitan definir objetivos. ¿Qué es importante? Cada uno de esos objetivos debe estar definido con un KPI, con un índice de desempeño que me permite, o métrica que me permite saber dónde estoy y hacia dónde vamos. Y finalmente, unas actividades, una descomposición de esos compromisos que son las cuales voy a desarrollar durante un periodo de tiempo N meses. Ese N meses depende del tipo de empresa y depende del tipo de organización. Finalmente, con esa hoja de ruta, ya voy a estar en la capacidad de estar midiendo hacia dónde voy y que eventualmente un proceso de desviación pueda tomar medidas preventivas y correctivas de manera oportuna. Bueno, Carlos, cojamos esa gerencia ágil y le demos tres recomendaciones de implementación a nuestros seguidores, a los emprendedores, a los pequeños empresarios, a los grandes, a todos, esas tres recomendaciones para implementar una gerencia ágil. Claro que sí, María. La primera recomendación es la capacidad de aceptar el cambio, darle la bienvenida al cambio. Cuando estamos en esa conducta de gerencia, es importante y es necesario y es vital definir valores y Sí. principios. ¿Cuáles son esos valores? Hombre, un valor puede ser esa capacidad de entender que el error hace parte de la organización, no castigarlo, aprender de ese error. ¿Por qué son importantes los valores? Porque definen el marco de actuación, ese marco de referencia de la organización. Siempre principios y valores. Un principio base que tengo con mis clientes, generar valor desde manera temprana en la organización, con cada uno de los clientes y usuarios. Segundo tip o segundo lineamiento, capacidad de aceptar el cambio, pero la capacidad de escuchar a cada uno de los grupos de valor. Esa capacidad de escuchar es lo que me va a ayudar finalmente a tomar decisiones en pro de unos grupos de valor. Y finalmente, dentro de esa gran organización, tener un área encargada de medir permanentemente esa capacidad de respuesta a esos cambios a través de indicadores de desempeño, a través de indicadores de valor. Perfecto, Carlos. Mil gracias. Gracias a ti, Mari, por la invitación, muy Tus amable. redes sociales para que todos puedan seguir complementando el conocimiento contigo. Claro, yo estoy en LinkedIn como entrenador gerencial Carlos Alberto Restrepo Carvajal. Maravilloso. Mil Muchísimas, gracias, Mari, muchas Carlos, por gracias, muy amable. acompañarme. Gracias a ti. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Disman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Agradecemos a Novotel el espacio para originar este programa, para estar con ustedes y compartirlo.
Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Gracias.